Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Wolfie y hoy os traigo un nuevo vídeo para mi canal en el que os voy a enseñar a todos el problema que está teniendo mucha gente con el 5M que no se lo pueden descargar. Como sabéis, ayer sacaron el GTA V, ¿vale? En la Epic Game Store. Ya sabéis que ayer subí un vídeo, lo tenéis en la descripción reaccionando al GTA V. ¿Y qué pasa? Que el 5M consiste en un roleplay del GTA V. Mucha gente se lo está intentando descargar y no les deja, no se lo pueden descargar. Y os lo voy a enseñar cómo descargarlo paso a paso, sin preocupaciones ni nada. Lo primero es tener el GTA V, ¿vale? Si no lo tienes todavía, te va a la Epic Game Store, Epic Game. Te metes en la Epic Game Store, a veces no carga, pero parece que va bien. GTA V, de todas formas tenéis el link en la descripción. Lo aceptáis, lo conseguís, 30 euros vale, ¿no? Gratis y ya está. Ese es el primer paso. Una vez que hayáis hecho, lo tenéis que descargar, ¿vale? Lo tenéis que tener descargado y tal. Ya luego, el siguiente paso es meternos a esta paginita que también la tendréis en la descripción, que se llama 5M. Vale, lo siguiente que tenéis que hacer es darle a este botoncito, que se llama Download Client, tenemos el caracol. Aceptamos los términos y condiciones y ahora esperamos a que se descargue. Perfecto. Ya lo tenemos descargado. Aquí es donde viene el error de mucha gente, ¿vale? O sea, todo el mundo se descargará y tal. Pero ahora... Está verificando, ¿vale? Ahora os pondré esto que está descargando. Se está actualizando. Vamos a esperar un poquito. Y ahora el error que está teniendo muchísima gente. Aquí. A muchas personas no saben en qué carpeta ponerle. Os explico. La tenéis que dar a la carpeta en la que la hayáis descargado. Yo en mi caso ya está aquí, ¿vale? Grand Theft Auto 5. ¿Qué pasa? Que a vosotros no os va a aparecer esto. Lo que tenéis que hacer es darle a donde la hayáis instalado. Yo tengo una SD, una tarjeta SD y el espacio de almacenamiento. Yo he instalado aquí, ¿vale? Vosotros seguramente lo tengáis solo una unidad, ¿vale? Así que donde lo tengáis. Muy importante. Le doy a vuestro disco local, donde lo hayáis instalado. Archivos de programa. Epic Game. ¿Qué pasaba? Que yo lo tenía dentro del Fortnite, el GTA. Aquí os tendría que aparecer. Yo lo tenía dentro del Fortnite. Así que o aparecerá, ¿vale? O aparecerá aquí seguramente. Yo no lo he instalado en Epic Game, ¿vale? O aparecerá aquí GTA 5. La tendréis que dar clic, seleccionar carpeta y ya está. Es el error que mucha gente está teniendo y por tanto no se lo pueden descargar. De verdad que es un error bastante tonto, la verdad. Pero es que, ¿qué pasa? Que muchas personas se le descarga el juego dentro de Fortnite. No sabemos por qué, pero es la cruda realidad. Así que, eso ha sido esa parte en la que la gente no sabía qué hacer, que qué pasaba, que no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos, ya está. Ya tengo aquí GTA. Ya se me ha puesto directamente, así que vamos a actualizarlo. Muy importante, otro paso. Tenéis que tener Steam instalado. Os voy a dejar también la descripción del vídeo para que lo tengáis, pero tenéis que tener descargado. Ahora vamos a hacer el check-in. Date. Así que perfecto. 5M need. Perfecto. This will copy. Perfecto. Actualizaciones que tienen que hacer, de internet, no sé qué. Yo este ya lo tengo abierto aquí, ¿vale? Así que le damos a la biblioteca. Tenéis que tenerlo abierto, ¿vale? O sea, os lo recomiendo. Os vais aquí a Steam. Bienvenido a Steam. Os lo descargáis. Lo tendréis en la descripción de todas formas, ¿vale? No os preocupéis que todo esto lo vais a tener en la descripción del vídeo. Así que se está actualizando ahora. Y bueno, de verdad que estos vídeos cuestan bastante trabajo hacerlos, ¿vale? Porque estoy bastante ocupado últimamente. Así que de verdad que todo el mundo que esté viendo este vídeo, me gustaría un montón que le diera like, que suscribierais, porque de verdad es un apoyo enorme para mí. Encima que ahora el 5M se ha vuelto súper popular, ¿sabes? Porque claro, el GTA V, vale, el online sobre todo, pero los servidores están caídos los 8 días de la semana. Y es lo que pasa. Así que bueno, a mí no me tarda mucho, ¿vale? O sea, me tarda poquito. Ahora está viendo el GTA V. Claro, yo es que tengo el Rockstar Launcher. Vosotros lo habéis abierto por Epic Games seguramente. O para personas que tontas como yo que no vamos a comprar juegos. Y aquí en Steam va a aparecer el juego como Exhaust
SDK Base 2007. En inglés de profesional. Lo tengo por aquí. Source. Aquí. Dedicated Server. Source. Está como... A ver, no es que sea ilegal, ¿vale? El 5M. Pero lo tienen como que... No quieren que sepan eso, ¿sabes? Pero vamos, el 5M está guapísimo, de verdad. Lo recomiendo un montón si jugáis a GTA V. Se está with Bethesda conectando con los servidores de Rockstar. Descarga finalizada. ¿Ve? Aparece como GTA. Pero no es GTA. Es el 5M. Pues ya lo tenemos, ¿vale? Recordad, antes de ponerlo, tenéis que abrir Steam. Si no abrís Steam, no vas a dejar meter. Así que vamos a intentar 5M. Subiré tutoriales de cómo instalaros shaders, optimizar el 5M, pero eso ya lo haré en un futuro vídeo. Vale. Supuestamente ya estamos. Voy a probar un servidor para que veáis que esto funciona, que no me lo he inventado. La verdad me gustaría uno de España, ESP. O sea, si ya están ya petáis. Con esto. Vale, cargando. Welcome, awaiting the scripts. Y ahora es como si llegara, ¿no? Como si viniera de un país lejanísimo. Vale, no sé qué he hecho, ¿vale? Pero lo he hecho. Vale, ya estamos. Vale, ya estamos. Pues ya habéis visto, ¿vale? Que no me lo he inventado, que funciona perfectamente. Estamos aquí en la ciudad. Este mundo se me estará moviendo la boca, ¿no? ¡Soy un cheo! Perfecto. Por favor, no. Vale, pues esto ha sido de verdad. No se cayó del cielo perfectamente, pero está guay el juego. Y me gusta. O sea, vosotros, pero me gusta. Ya os digo, ¿vale? Cualquier duda en los comentarios la podéis solucionar. Me metí en un servidor. No sé en qué servidor me metí, ¿vale? Pero bueno, me podía llegar a 5M también, ¿vale? Si queréis me podía llegar. Y bueno, ya está. Espero que haya gustado mucho este vídeo. Dejar vuestro like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Espera. ¿De verdad te pensabas que llegaba el vídeo? No, todavía no. Como dije, ya mismo voy a sacar la outro de mi canal. Ya mismito, falta poco. En una semana ya lo saco. Se va a ir mi nombre, el logo, todo. Si te quieres enterar de las últimas novedades, aquí por mi Discord te lo dejo en la descripción. Ya mismo lo tienes, ya mismo os dejaré un avance de lo que se viene para mi canal. Ahora sí que sí, os dejo con la outro.